mi opinión. Don't think, because sometimes we feel like we know it all. Like, oh, come on, I know what I'm doing. Mm-mm. No, no, a veces nuestro corazón nos engaña. Te digo por experiencia, porque yo también cometo muchos y cometo muchos errores, porque a veces pienso, no, I already know, I don't need nobody to tell me. I do need God to tell me. I need the Holy Spirit to guide me to make a decision, because I know that He has the best interest in me. Y Él tiene el mejor interés para ti, amén. So, por eso te digo esto, y que tú sigas adelante tomando decisiones en el camino del Señor. ¿Cómo puedes llegar a ser esa mujer que Dios quiere que seas? Veamos lo que dice la palabra de Dios. A ver, más adelante. Dice aquí, la voluntad de Dios para la juventud, no nomás para Madeline. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Uy, miro un montón de jóvenes. Yo no miro ningún viejito aquí, son puros jóvenes. Amén. Así que escúchenme, jóvenes, la voluntad de Dios para ustedes es que usted le dé el primer lugar a Dios. Madeline, God has to be the number one in your life. He's the number one in your life, para que cuando tú tengas a Dios en primer lugar, tus decisiones van a ir according to Him. Amen. Y Él es el que te va a abrir las puertas que tienen que estar abiertas. Y déjame decirte que hay puertas que se van a cerrar y que tú te vas a querer desanimar, como te lo decía al principio. But remember this. Maybe God is closing it because He has a better one open for you. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Amen. So es mejor esperar en Dios que Él abra esas puertas a que nosotros las queramos escuchar abiertas. Amen. Así que, siendo una joven de Dios, amen, cuida tu exterior también. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si la Biblia habla de lo interior, no. La Biblia también habla de lo exterior, que Él quiere que seamos mujeres prudentes, ¿verdad? Prudentes, que tengamos dignidad, ¿amen? Que no seamos personas sin pensar, ¿verdad? En que nos vamos a ver que no tenemos pureza, que no tenemos cuidado, temor de Dios. No, tenemos que cuidar lo exterior, pero no descuidar lo interior, porque lo interior es lo más importante, claro que sí, que ahí es en donde la presencia de Dios habita. Ahí está el Espíritu Santo morando en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y este templo lo tenemos que cuidar. ¿Amen? Si antes en el Antiguo Testamento vemos cómo los sacerdotes eran súper mega cuidadosos con el tabernáculo, ¿amen? Y ahora en la presencia de Dios ya no está en un tabernáculo, en una tent. Ahora habita en nuestro cuerpo. ¿Amén o no amén? Así que tenés que cuidar tu exterior, pero también no descuidando el interior. Amén. Así como te vas a afanar por mirarte bonita como hoy, dijiste.